Blessings, amen, and welcome to our YouTube live with Shalom Shalom about the new year. Bienvenidos a Shalom Shalom en el nuevo año nuevo. Es de gran bendición estar con ustedes, amén. Vamos a estar compartiendo, pero mientras estoy compartiendo, cuando estoy compartiendo, voy a estar. Le voy a dejar al pastor que esté hablando aquí un rato para que él les lo salude a los hermanos en inglés. Amén. Dios les bendiga. So, Dexter, while I share you and make sure that I have it right. Amen. Okay. All right. Praise the Lord. It says live, so good. Blessings to everyone in the new year. You know, I find that as we read, you know, news headlines and we look at what's going on in the world, it can be rather overwhelming at times. And especially if you want to meet with family and all of a sudden the last minute, as we know of in our situations and others, it's like, you know, someone gets COVID and then, you know, plans get canceled. And it's difficult this time of the year when you're living through all this, and then you can either react with depression, fear to go anywhere, or you can learn to trust in God, but also walk in God's wisdom. And that means if God tells you not to go somewhere or not to do something or to wear a mask, you follow God's wisdom and you do that. You know, we've talked about that part of how God keeps you divinely safe is through following wisdom. And that means following the lead of the Lord, how to keep you safe and walking in that day by day in step with the Spirit. Because the Spirit of wisdom actually guides you how to be kept safe. But so today, though, I want to talk about, you know, blessings in the new year. And I want to talk about the fact that God is overwhelmingly able to bless us in the midst of all this chaos in the world. And to me, that's very comforting. To know that whether it's a drought or it's a disease or whatever is going on in the world, God can bless us as he did with Abraham, Isaac, Jacob, even in the middle of a drought. When he planted, he produced 100 more fold to the point where the king of the land he was in, Abraham's son, he wanted him removed because he became so rich. So God has a way of taking care of his children and blessing us. So I want to talk first about the foundations of blessing from God. My Marisol is getting ready here, and I want to open up with prayer. Okay, el pastor dice que él quiere abrir este año recordándonos que somos bendecidos, ¿verdad? Que en este año nuevo nosotros somos bendecidos, aunque hay momentos que son difíciles. Que encontramos piedras en el camino, pero aunque encontremos piedras en el camino, somos bendecidos porque Dios está con nosotros. Nos encontramos con situaciones que hacemos planes, pero la gente no puede venir porque se enferma. Que hay personas que conocemos y se enferman con el COVID. Pero a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, tenemos que mantenernos firmes y confiando 100% de que el Señor está con nosotros y Él nos está ayudando y nos está bendiciendo y que somos verdaderamente sus hijos y que nuestra bendición está en esa posición de ser hijos, de ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. So let's build a foundation of why and how God blesses us. Vamos a construir una fundación de cómo y por qué Dios nos va a bendecir en este año nuevo. And I don't have the scripture right now, but I remember reading it earlier, a scripture that says, Marisol, that all blessings come from God. Dice que él leyó esta tarde en su devocional una escritura que decía que todas las bendiciones vienen de Dios. So I want you to keep that in mind. Entonces, él quiere que usted tenga
esta verdad de la palabra en su mente a medida de que usted está oyendo esta enseñanza. So God is directing all the blessings that will flow into your life. Dios dirige y Él es el que imparte, que distribuye todas las bendiciones que entran en nuestras vidas. Now, those blessings could be worked through a person here on earth. Esas bendiciones Él puede usar una persona aquí en la tierra para bendecirnos. So He can use someone to hire you for a job. Él puede usar una persona para que te dé un trabajo, para que te dé una ofrenda y para bendecirte. Amén. So He can work in their heart to choose you and hire you for that job. Él puede trabajar en su corazón para darte favor y la gracia para que te den a ti ese trabajo. Amén. And He can give you supernatural grace and favor even when you're being interviewed. Y Él te da gracia y favor sobrenatural cuando tú vas a una entrevista de trabajo. And the Holy Spirit can even give you the words to speak during the interview. Y el Espíritu Santo te puede dar las palabras que tú puedes decir durante la entrevista. Because I have been in situations in an interview or talking to clients and the Spirit's falling. Dice que él ha estado en situaciones donde está entrevistando un trabajo o hablando con clientes y él siente la presencia del Espíritu Santo que le da las palabras, la sabiduría para hablar. And so for me, I am so very thankful that the Spirit is calling me because I know what is being done will be blessed by God. Y él dice que cuando él está en una situación y él siente la presencia de Dios, eso lo hace sentir paz porque él sabe que Dios, que el Espíritu Santo, está en control. Okay, Psalm chapter 1. Entonces vamos a ir al Salmo, capítulo 1. Salmo 1:1. He's going to read it in, él lo va a leer I'm going to en read inglés. It in English. All right. Let's see why and how God blesses. Vamos so that a we ver understand. Cómo y por qué Dios bendice. Blessed is the man. Or woman, of course, who walks not in the counsel of the ungodly. In other words, we don't walk in with the sinners and participate in their sin. Nor stand in the path of sinners, which is what that means. We don't walk with them into the sin. Nor sits in the seat of the scornful. In other words, the gossipers, the people who are mocking and putting down others. Okay, you need to read the scripture because if you read okay. the scripture and then you teach, then I forget everything when I translate. Okay. But his delight is in the law of the Lord. Mm-hmm. And in his law, he meditates day and night. Now here's the blessings. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf shall not wither, and whatever he does shall prosper. Fíjese, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley, en la palabra, y medita de ella día y noche. Y mira, aquí vienen las bendiciones. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. So we're seeing that if our delight is in the word of God, vemos aquí que si nuestro deleite está en la palabra de Dios, and meditating and obeying it, en meditando en la palabra y siendo obediente a la palabra, God is going to be very active in our life with blessings. Dios va a ser muy activo en nuestras vidas derramando bendiciones, ¿verdad? Y vemos que todo lo que hace prosperará. And you know what I like about this, that says that everything that you will do will prosper. In the kingdom, en el reino, purposes. Amen. En los propósitos del reino. Yeah, to accomplish that for which God intends us to accomplish on this earth. We're para going to see that. Que todas las cosas se cumplan. Entonces, es bien tonto de nuestra parte no ser obediente. And you know, Dexter, when I read this, I'm saying, wow, I'm really being foolish and I'm not being obedient. Yeah. I mean, that's really saying everything that you do when you're abiding in His word and abiding in Him,
And delighting in him will prosper from a king, from God's plans and perspective. Fíjate, si todas las cosas que hacemos están alineadas con la voluntad perfecta de Dios, todo lo que vamos a hacer prospera. Amén. Gloria now, a Dios. Since we're in this psalm, let's just turn a little bit later to Psalm 212. Vamos a ir al Salmo 212 ahora. Okay. It says, kiss the Son lest he be angry, and you perish in the way. That's where you're delighting in the Lord and abiding in him. And when his wrath is kindled but a little, but blessed are all those who put their trust in him. Fíjese, en el Salmo 2:12 dice, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y mire lo que lindo que dice aquí. Bienaventurados todos los que confían, okay, todos los que confían en el Señor. Amén. Now you see this in Job. Vemos esto en Job. Job went through a horrible trial. Job pasó por una prueba muy difícil. Overseen by God. Y esa prueba era supervisada por Dios. But he still trusted in God through the whole trial. Y él en medio de su tribulación, él confió plenamente en Dios en todo ese proceso de esa prueba. How do I know that? Because no one could say, the Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord, when they've just lost everything. Porque nadie puede decir, el Señor da y el Señor quita. El Señor, yo bendigo al Señor cuando está en en medio de una prueba, al menos que confíe en Dios. Y eso fue lo que él hizo. Okay. Jeremiah 17, 7 and 8. Ahora vamos a ir a Jeremías 17, 7 y 8. And we are going to pray for blessings at the end. Y él quiere que sepa que vamos a orar por las bendiciones al final. Again, conditional as to what triggers the blessings from, because God is a covenant God. Acuérdese que esto es condicional porque Dios es un Dios de pacto. Usted tiene que cumplir su parte del pacto, lo que le toca a usted ser obediente para que las bendiciones se derramen en su vida. Again, this reinforces what we heard, but blessed is the man, so verses 7 and 8 of Jeremiah 17, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord, which was true of Job. And Joseph, even when he was in prison. Okay, bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. For he shall be like a tree planted by the waters. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Which spreads out its roots by the river. Que junto a la corriente echará sus raíces. And will not fear when heat comes. Y no verá cuando viene el calor, but its leaf will be green, sino que su hoja estará verde, and will not be anxious in the year of drought, y en el año de sequía no se fatigarán, no estará ansioso, ¿verdad? Ni dejará de dar fruto. Nor will cease from yielding fruit. So, remarkable, Marisol. Maravilloso esto. So, we're going to be prosperous in all that we do. Vamos a ser prósperos en todo lo que hagamos. When we're trusting and following the Lord. Cuando estamos confiando y siguiendo y siendo obedientes a los preceptos de la palabra. And we have that hope for a future in Him. Cuando tenemos esa esperanza para un futuro en Él. That even in the midst of a drought or a recession, en el que aunque sea una recesión, aunque sea una sequía, aunque sea en medio de una pandemia, we will never cease bearing fruit. Nunca vamos a dejar de dar frutos, amén, porque los frutos de nosotros vienen del cielo, aleluya. And that's both kingdom fruit. Y eso es fruto del reino. And prospering in the earth and what our hands do. Y prosperando aquí en la tierra like con el trabajo Isaac de nuestras manos. Amén. Como Isa y Jacobo. Remarkable. Maravilloso. Okay.
Luke 11, 28. Vamos a ir a Lucas 11, 28. So someone in the verse before is saying, blessed is Mary who bore you. Dice que en el, antes de este versículo, alguien estaba hablando de que María era bendecida porque lo había dado a Jesús como hijo. And Jesus does not refute that she is blessed. Y Cristo no refuta que ella es bendecida. Because we know she's blessed. Porque sabemos que ella es bendecida, amén. She obeyed God. Porque ella era obediente a Dios. And the miracle of the birth of Jesus came through her. Y el milagro, y fue escogida para traer al mundo a Jesús, y Dios hizo un milagro en ella. So how would you like to be even more blessed than Mary? ¿A usted le gustaría ser más bendecido que María? Listen to this. But Jesus said, more than that, even than Mary, blessed are those who hear the word of God and keep it. Fíjese lo que dice el Señor en esta situación. Dice, amén. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y él se antes significa más que esos, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese que aquí estaba hablando, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, María. Pero mire lo que le contesta, más que eso, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La obediencia es esencial en el reino. Now, did you know that blessings flow by forgiving others and loving your enemies? Y otra manera de que las bendiciones fluyen es cuando usted perdona a los demás y usted ama y ora por sus enemigos. And did you know that as you give blessings to even those who persecute you, you will receive blessings from God? Y además de eso, cuando usted bendice a aquellas personas que los persiguen a usted y usted no guarda rencor contra esas personas, Dios lo bendice aún más a usted. Amén. Turn to 1 Peter 3. Vamos a ir a Primera de Pedro. 8 and 9. 1 Peter 3, 8 and 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Vamos allá. And I'm going to read it while she's looking at it. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, getting your revenge, but on the contrary, returning blessings, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Okay? So if we bless those, Marisol, who curse us, si we will receive a blessing. A aquellas personas que nos maldicen, vamos a recibir bendiciones. Amén. No podemos pagar mal con mal, sino bendecido. Y usted se verá, bendiga a aquellas personas que no lo quieran, que lo maldicen a usted. Y usted verá que la palabra de Dios se cumple, que usted será bendecido cuando usted no retorna esa misma actitud. And I have to tell you what I just saw. Uh-huh. I saw a beautiful, clean heart. Yo dice que él vio en el espíritu un corazón limpio. This is what guards your heart. Y eso es lo que, y esa es una de las maneras de guardar nuestro corazón, porque la palabra dice que guardemos nuestro corazón. So if I love and give a blessing to those who are trying to harm me, cuando amamos y bendecimos a las personas que nos están tratando de hacer daño, I'm guarding my heart from bitterness, anger, unforgiveness, estamos hatred. Guardando mi corazón contra
Estar bravo, falta de perdón, raíces de amargura, de odiar. And this is part of how the Spirit works inside of Y us. eso es parte como el Espíritu trabaja dentro de nosotros. Amén. But make no mistake, in the midst of it, we have to make a choice Pero no se equivoque, usted tiene que escoger perdonar. to obey the Spirit who wants to love Usted tiene que and bless, obedecer al Espíritu que quiere que usted ame y usted or bendiga. my flesh that wants to get revenge. O mi carne, la carne que quiere que tengamos venganza. Big difference. Hay una gran diferencia. Okay, James 1:25. Vamos a ir a Santiago 1, 25. Again, we already heard the importance of God's word. Listen to this carefully. James 1:25. But he who looks into the perfect law of liberty, which is in the gospel of Jesus Christ, and continues in it, and is not a forgetful hearer, but actually a doer of the word or what they read in the word, this one will be blessed in what he does. And we already heard you're going to be fruitful, but everything you do will be blessed from a kingdom perspective. James is right before 1 Peter. There it is. Santiago 1:25, ¿verdad? Dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Okay, let's look at some of the final words of John in the book of Revelation, Revelation 22:14. Vamos a ver una de las palabras finales del apóstol Juan en Revelación 22:14. And Jesus just got done saying, I'm the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. And then blessed are those who do his, being the Lord's commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city, which we know is New Jerusalem. Fíjese que aquí él ve que el Señor Jesucristo dice: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y aquí el apóstol Pablo dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera y los hechiceros, los fornicadores, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. So this is clear in the Aquí scriptures está claramente en las escrituras that disobedience que la is desobediencia, both to his written word, the word of God, the la Bible, desobediencia a la palabra and to his spoken word, his rhema word, y a su palabra hablada, activada, la palabra rema. which he speaks through the Spirit Que te habla a ti por medio del Espíritu Santo. into us when we're listening. Cuando usted está oyendo, So we need to obey both. tenemos que obedecer las dos That's cosas. why Romans 8:14-16 says, Por eso es que Romanos 8, 14 al 16 those dice: Aquellos who are led by the Spirit are the sons of God. que son guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. And Jesus says, my sheep hear my voice Y and Jesús they dice: follow me. Mis hijos oyen mi voz y me siguen. So praise the Lord. Gloria a Dios. Okay. Now, another very fundamental scripture, 2 Corinthians 9:8. Ahora And then vamos a we're ir going to a pray. espera, segunda de Corintios, ¿what? 2 Corinthians 9:8. 9:8. God is able to make all grace abound toward you, sounds like blessings, that you, always having all sufficiency in all things,
may have an abundance for every good work. Okay. Dice, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. And we know it says, all the scriptures say, all the good gifts come from heaven. Y sabemos que la palabra dice que todos los buenos regalos, los regalos espirituales, las bendiciones vienen del cielo. And we are his workmanship. Y que nosotros somos su obra. Formed by him to perform his works preordained for us to perform. Formados para y formados para y diseñados para hacer sus obras, su voluntad aquí en la tierra. So he says his grace will supply not just what's sufficient to do his works. Su gracia no solamente nos da lo que es suficiente para hacer su obra. But I would say an abundance or an overflow. Pero nosotros no solamente tenemos lo suficiente, tenemos una abundancia, ¿ok? Para hacer esas cosas, no en nuestras fuentes, sino en el Espíritu Santo, que es el que nos capacita a hacer lo que es imposible con nuestros dones o nuestras habilidades. And what's interesting is these scriptures are talking about those who give into the kingdom of God. Y esta escritura hasta aquí está hablando de aquellos que dan en el reino, aquellos que siembran. Amén. And it's because it says in verse 6, this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And porque he dice, aquí dice, ¿verdad? En el versículo 6, dice, el que siembra escasamente también secará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Amen. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Amen. So, think about it. Piense la expresión that you can't outgive God. Usted no puede dar más que Dios. Amen. Is actually, you know, scriptural. Eso es una verdad imputable, irrefutable. Usted no le puede dar más a Dios de que lo que Dios le da a usted. Amén. Gloria a Dios. And he repeats it in verse 10. Y lo repite en el versículo 10 aquí en este He says, a prayer, which I pray over all of you kingdom givers. Dice, él ora esta oración sobre usted. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Y declaramos sobre usted que el que da semilla al que siembra, ¿verdad? Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. If you trust God, everything you own is his. Si usted confía en Dios, todas las cosas que usted quiere, Él las tiene, son de Él. Él es el dueño de todo. No doubt in your own heart that it all came from Him. Pero todo viene de Él, amén. You know you're nothing without the Lord, and I know I'm nothing. Nosotros no somos nada sin el Señor, amén. I'm worthless without the Lord. No somos nadie sin el Señor. And every blessing I've received, I know comes from the Lord. Y todas las bendiciones que recibimos vienen del Señor. Now, earlier in my life, I would have called things blessings that weren't. Antes en mi vida llamaría cosas bendiciones que no eran bendiciones. Because they led me into the temptation into my sins. Porque me llevaron a tentación. Amen. So now, so we said we were going to pray. So okay. When are we going to pray? 2 Corinthians 13:14. Vamos a segunda de Corintio 13:14. Vamos a orar. Okay, this is a simple prayer, but it's about God's grace and blessings, and it says, I'm going to pray. You do pray it in English, and I'll pray it in Spanish. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Amén. Fíjese. Declaramos sobre usted en el nombre de Jesús, sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con usted
En el nombre de Jesús. Amén. Okay, and one of the most beautiful blessings is the Aaronic blessing. Y una de las bendiciones más lindas es which la, is in Numbers es la 6, bendición arónica que está en número 6. 24 through 26. 24 al 26 y la vamos a orar hasta ahora también. Go ahead. Okay. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace as you enter this new year in Jesus' name. Amén. Mire, yo le quiero dar la bendición sacerdotal. Amén. En el nombre de Jesús. Yo declaro que en este año 2022, que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Y que pongan, amén, gloria a Dios, Santo Padre. Amén. Now this next prayer is important. Para la próxima oración es importante. Because of a lot of the trials people have gone through. Porque las personas han pasado por muchas pruebas. There's very little hope hay un poquito de esperanza para un futuro. Okay, where is it? It's in Romans 15, verse 13. Romanos 15, 13. It says, I'm going to pray it. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit in Jesus' name. Okay. Fíjense, esta es una oración para esperanza. Amén. Gloria a Dios. Lo declaro sobre usted. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Okay, this one's also important. Y esto they también es importante. And it's about your family. Y sobre su familia. It's difficult when you have a divided family. Es muy difícil cuando tú tienes una familia dividida. What do I mean by that? Some believers, some not. Algunos que son creyentes y otros que no. Amén. And so it's very difficult to be in one accord. So es difícil estar en unidad. And because the word says two will not work together unless they're in agreement. Y es importante que estemos en unidad en la familia. But there's a wonderful promise in Acts 16:31. Vamos a orar la promesa de Hechos 16:31. This is what Peter said to the jailer. Esto fue lo que Pedro le dijo al hombre que lo tenía encarcelado. As you have believed. Le dijo, okay, go ahead, read in English. I am. As you have believed, you and your whole household will be saved. Acts 16:31. Dice, okay, so you prayed it over them? No. I'm just saying the scripture. Oh, okay. Go ahead. So do you want to say it? No, I'll do the whole thing. Just okay. All right. So I want to pray for salvation for your families because it's going to be a long prayer. So do you want to read the scripture? Okay. All right. Hopefully most of you understand English. Lord, I ask in Jesus' name. We're praying. You're going to have to translate. Oh, I thought I was going to pray the prayer like we did before. No, we're going to actually pray Señor, after reading the scripture. Señor, en el nombre, okay, voy a leer la escritura. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto le dijeron ellos cuando lo sacaron de la cárcel. Amén. So, this is a wonderful promise. Esta es una promesa maravillosa. That if there's one believer that you can sanctify your spouse or others in your family. Esta es una oración que usted puede usar para santificar a los miembros de su familia. And that God can bring salvation to the whole family. Y que Dios puede traer salvación a la familia. And we have seen this prayer prayed. Y hemos visto esta oración ser efectiva cuando se ha orado antes. And we've seen miracles of the whole family being saved. Y hemos visto milagros cuando y milagros donde la familia entera se salva. So now I want to pray. Ahora vamos a orar. Father, Padre, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We want to be in one accord with our family members. Señor, queremos estar unánimes con nuestra familia. And we ask in accordance with your promise of Acts 16:31. Y pedimos, Señor, de acuerdo a tu promesa como en Hechos 16:31.
That as I have believed, que como yo he creído, that you will bring salvation to my entire family. Que tú traerás salvación a mi familia. I ask you to work in their hearts. Trabaja en sus corazones. And open the doors for me to share the gospel y with them. Y abre las puertas para que yo pueda compartir el evangelio con ellos. And that you will release the Holy Spirit to convict them. Y que el Espíritu Santo los toque y los redarguya. And bring them into salvation. Y los traiga a salvación. I surrender my life to be your vessel for this. Me entrego mi vida para esto, Señor, para ser un vaso. And if you need to give them dreams or visions, Señor, dale visiones, sueños. If you need to take them to hell, llévalos al infierno si whatever necesario. Whatever you have to do to save them, I ask you todo to do that. Todo lo que sea necesario para que sean salvos. And I ask for this prayer in love for my family members. Y ahora esta oración en amor para mi familia, en and el so nombre that we can Jesús. Serve you in one accord. Para que te podamos servir juntos. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Okay. I want to pray a prayer of blessing for people who want to start a new business. Y yo quiero hacer una oración de bendición para aquellos los que quieran empezar un nuevo negocio. And the Lord's been showing me, it's like the world is changing. El mundo está cambiando. And it's much easier now, as I did, to start a business online. Y es más fácil empezar un negocio en el internet. And operate that business online. Y operar ese negocio en el internet. And have employees all over the world, wherever they need to be. Y tener empleados en diferentes partes del mundo donde pueden estar. So I ask the Lord in the name of Jesus. So yo le pido, Señor, en el nombre de Jesús. To anoint my brothers and sisters. Que tú unjas a mis hermanos y a mis hermanas. With wisdom from heaven. De con sabiduría del cielo. As to ideas for a new. Y que le des ideas. A new business. Para negocios nuevos. I ask you to bring those new business ideas into our hearts and minds. Traerles esas ideas a su mente, a su corazón. I ask you to bless us to see that vision. Señor, bendícenos para ver esa visión. I ask you now to open the doors that no man can shut to abre bring las puertas que ningún hombre cierra us forth into starting these businesses. Para empezar estos negocios. I ask for grace and favor and provision from heaven from everything. Dale favor y gracia y provisión del cielo. For everything that will be needed to start and to para que tengan have todo this lo business que necesitan run. Para empezar y que este negocio corra. And I ask you to bless the work of my hands. Y Señor, bendice el trabajo de las manos. And bless the work of all those that will work with y el me. Trabajo de las manos in que this van business. A trabajar con ellos en ese negocio. And I ask you to bless it so that I will be a kingdom giver. Para que sean dadores en el reino y puedan sembrar. And that I'll be able to provide for my family y que members. Pueda proveer para mi familia. In a way that is pleasing to you. De una manera que te plazca a ti, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. Another in the new year is a blessing for healing and protection. Otra bendición es de sanidad y protección. So I want to pray a prayer for that. Y quiero hacer una oración para eso. And then we just have one more psalm to read and we're finished. Okay, y después de eso tenemos un salmo y terminamos. Okay, Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I ask that you release an anointing. Señor, da una unción. To break the yoke of any diseases off our para brothers que tu and sisters. Para que tú rompas el yugo de cualquier enfermedad sobre nuestros hermanos. And by this anointing to heal them. Y que tú los sanes por esta unción. So that by the stripes of the Lamb of God. Para que por las llagas de Cristo sean sanados. They will be fully healed. Y sean sanados completamente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And Lord, I ask you to give everyone wisdom. Y Señor, dale a todos sabiduría. To how to walk in these dark times. Para caminar en estos tiempos oscuros, en esta pandemia. And that you will not only supernaturally protect us. Que tú nos protejas supernaturalmente. So that no plague can come nigh our dwelling. Para que ninguna plaga entre en nuestros hogares, en nuestra familia. But I also ask you to guide us wisdom. Guíenos sabiduría. In a decision. And what we do in our life en las decisiones y lo que hacemos en nuestras vidas, to protect us from these diseases. Para protegernos de estas enfermedades. In the nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Okay. Psalm 103, 2 through 5. Ahora vamos a leer Salmo 103, del 3 al 5. This is a wonderful psalm. Un salmo maravilloso. I'm going to actually start with verse 1. Vamos a empezar. Dice que va a empezar por el 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities
and heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. 1-5. Okay. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Amén. And I wanted to end with that, Marisol. Y quería terminar con eso. Because this is not just about me, 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 I want, I want, I want. Porque esto no es de yo quiero. Ultimately, as God blesses us, porque últimamente a medida que Dios nos bendice, nosotros los bendecimos a Él. It is to be a blessing to others. Tenemos que ser una bendición para los demás también. But we're to bless His holy name. Pero también debemos de bendecir su santo and nombre. To acknowledge that blessing and thank Him y reconocer always. Las bendiciones que están sobre nuestras vidas, que vienen de Él, y ser agradecidos siempre. And that's why we're on this earth. Y por eso que estamos aquí en la tierra. And in all eternity, we will sing praises to Him and bless His holy name. Y en toda la eternidad alabaremos y bendeciremos su nombre. Amén. Hallelujah. Amén. Entonces, I also want to encourage you to subscribe to our YouTube channel, shalomshalom.org. Amen. Mm-hmm. And to join with us in blessing the church in Venezuela, okay, by giving offerings to shalomshalom.org to provide food. We have a new project in the church. We will have a new sound system that we're asking and believing God for. Amen. Hallelujah. Mm-hmm. You know, the church needs a new sound system. It's had in Venezuela. In Venezuela. Mm-hmm. So that's the project for this year, the sound system. Amen. And so, or one of the projects. One of the projects. It's that's early. Early. So it's early. Amen. Amen. And amen. We still do the food, you know, the dining hall. Monthly. Amen. Monthly. Amen. And, so, and they are still bearing amazing fruit down there. And please, if you have prayer requests, send them to us at through Facebook Live. And I will send them to the intercessors in Venezuela. We have many intercessors that meet on Wednesday. So that we can bless you. Amen. And I just want to do an intro of the next teaching because it's kind of radical. Well, let me say what I'm going to say in Spanish. Okay. Mm-hmm. Quiero que se suscriban al canal de YouTube. Amén. Que nos ayuden a seguir financiando el ministerio en Venezuela, el comedor. Este año tenemos un proyecto de comprar un sistema nuevo de sonido. Amén. Así que quiero que por favor oren y contribuyan en el nombre de Jesús a medida que el Señor les guíe. Amén. La iglesia ya da muchos frutos. Y si tienen una petición de oración, nos las dan. Nosotros oraremos por ella y se la mandaremos a ellos también. Amén. Go ahead. Okay. So next week, la semana que viene, I want to do somewhat of a radical teaching. Voy a enseñar una enseñanza bien radical. And it's going to be differentiating two things. Va a diferenciar dos cosas. What the scriptures say about pursuing the greater spiritual gifts of God. Lo que la palabra dice, cómo perseguir los grandes dones espirituales de Dios. And how that's scriptural. Y cómo eso es bíblico. Versus pursuing and trying to get leadership or positions in the church. Y en contraste de cómo buscar liderazgo en la iglesia. And believe it or not, how aspects of that are not scriptural. Y cómo aspectos de eso no son bíblicos. Amén. And we're going to differentiate those from y the Word of God. Vamos a diferenciar eso usando la palabra. Amén. Because one will be based off of pride. Porque uno es basado en orgullo. And the other one will be based off of becoming a servant for all. Y el all. Otro es basado en ser un siervo que sirve a los demás. Amen. Amén. Y les quiero anunciar que el programa ahora va a ser los jueves a las 6 de la tarde.
And I also want to announce that the program is going to be on Thursdays at 6 p.m. Eastern time. Eastern time. Or 3 o'clock Pacific. Las 3 Pacífico y las 6 del tiempo del este de Estados Unidos. Amén. Que el Venezuela Amen. Son las 7. Bueno, este ha sido su programa Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, su profeta, y el queridísimo reverendo Dexter Peltzer. Amen. Les queremos desear un feliz año Your rascal nuevo, husband. El vagabundo de mi esposo, un año nuevo lleno de bendiciones, de milagros, de cosas sublimes que aparecen, okay? So we want to wish you a happy new year. And a fruitful and blessed new year. Yeah, and you know, a year full of suddenlies. Yes. Blessings that come suddenly. And they do. They do. And, yep. and that this year you will grow spiritually like and never him. Before. Yes. Okay. Yes. And that the supernatural will manifest in your life and Amen. That you will follow and know Jesus in the power of the resurrection in Jesus' name. Amen. Dios le bendiga, les amamos. Eat till Thursday. Amen. We'll Amen. See you next Thursday. Ciao, ciao, ciao. Amen. Blessings.